corrupción es un flagelo que ha hecho que el desarrollo de nuestro país avance a paso lento. Por eso las TIC se convierten en un excelente aliado para garantizar la transparencia. Una prueba de la evolución es cómo se ha transformado la relación de los ciudadanos con el Estado. En un reciente estudio hecho por la Dirección Nacional de Gobierno en Línea del Ministerio TIC, se concluyó que el 82% de las personas y el 79% de las empresas se relaciona con el Estado a través de medios electrónicos. Amigos, yo soy Carlos Marín y desde el Santuario de Monserrate les doy la bienvenida a Vive Digital TV. Los invito para que interactúen con nosotros escribiéndonos a través del numeral Vive Digital TV o que nos escriban a la cuenta de Twitter del Ministerio, @ministerio-tic. ¡Bienvenidos! Desde la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio TIC pretendemos ser más transparentes, participativos y colaborativos mediante el uso de la tecnología, porque estamos convencidos que esta es la mejor manera de divulgar y entregar la información pública de calidad, garantizando así su uso y su aprovechamiento por parte de la ciudadanía. Desde la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio TIC buscamos que el Estado y todas las entidades públicas sean más transparentes, eficientes y colaborativas a través del uso de las TIC. Buscamos facilitar el acceso a la información de manera permanente y así lograr su aprovechamiento. En este sentido, las entidades deben brindar información sobre su gestión de una manera transparente, pública y clara. Pero necesitamos algo más: ciudadanos empoderados, conectados, haciendo uso del control social y la participación ciudadana. Trabajamos para que las entidades abran la información, pero no solo de una manera transparente, sino de una forma clara, precisa, de cara al ciudadano. Cuando el ciudadano conoce la información, puede hacer un ejercicio de control social generador de valor en pro de la gestión. Gracias a este trabajo, nuestro país es el número uno en Latinoamérica y el cuarto entre 122 países a nivel mundial en el Open Data Index, lo que denota el gran trabajo que venimos haciendo en la apertura de datos. Para continuar publicando información, Colombia renovó su portal www.datos.gov.co. Invito a la academia, gremios, ciudadanía en general a hacer uso y aprovechamiento de este renovado portal. Otra de las grandes herramientas que tiene la ciudadanía con el Estado son las redes sociales, que se han convertido en un canal abierto, transparente, participativo y de cara al ciudadano. Finalmente, esperamos que todas las acciones encaminadas a la publicación de la información tengan datos con calidad y estratégicos que permitan su uso y aprovechamiento. Todos tenemos algo por hacer para luchar contra la corrupción, porque lo que necesitamos es un cambio cultural, una especie de cambio de chip. Por eso Transformación por Colombia, como organización civil, está haciendo todo lo posible para que a través de la tecnología se puedan generar grandes ideas que nos permitan luchar contra este flagelo. En la Corporación Transparencia por Colombia somos ciudadanos que trabajamos en la lucha contra la corrupción. Creemos que la corrupción es un problema muy complejo, por lo tanto las autoridades públicas, los empresarios y todos tenemos algo que hacer. Nuestra principal actividad como sociedad civil es hacer control social. El control social es un derecho y un deber constitucional. Básicamente lo que hacemos es contribuir a la vigilancia de los asuntos públicos. Y la corrupción obviamente es un fenómeno que requiere ser revisado y analizado por los ciudadanos. Nosotros como sociedad civil que hacemos control social queremos generar todas las condiciones favorables para que la gente pueda controlar el ejercicio de la autoridad pública. Nosotros apoyamos organizaciones sociales, nosotros mismos hacemos control social, monitoreamos la gestión pública, monitoreamos los recursos, la contratación pública, etc. Este año, Transparencia por Colombia presenta una nueva herramienta que va a posibilitar que los ciudadanos colombianos podamos ser mucho más eficientes en la denuncia de hechos de corrupción. Este va a ser un centro de asesoría legal. Todos sabemos, o a veces no tenemos muy claro, qué es corrupción y qué no es corrupción. Entonces, este centro de asesoría legal va a ayudar a que los ciudadanos que quieran interponer una denuncia puedan estar orientados para interponer esta denuncia.
ciudadanos colombianos hemos ganado conciencia y sabemos que hoy día es necesario levantar nuestra voz en contra de la corrupción. Y una de las formas de levantarla es denunciando. Hay muchos canales de denuncia, los órganos de control lo tienen y nosotros también vamos a proponer un nuevo canal. Invitamos a todos los ciudadanos colombianos a que digamos no más, a que levantemos nuestra voz de indignación y digamos, yo puedo reconocer dónde hay corrupción y puedo denunciar. Proteger los recursos públicos no es solamente una obligación de las autoridades, también es una obligación nuestra. Manuel Mojica es un juez de pequeñas causas de Kennedy Bosa y usa un fanpage de Facebook, un blog y herramientas de Google Drive para ayudar a mejorar los procesos de notificación de su despacho. Y para eso se apoya en la tecnología, para facilitar su trabajo y garantizar la publicidad de sus procesos. Mi nombre es Manuel Ricardo Mojica Rojas. Soy el juez segundo civil de pequeñas causas y competencia múltiple de la localidad de Kennedy. Los procesos que se llevan acá son procesos de mínima cuantía. No deben ser superiores a 40 salarios mínimos legales. Lo que quiere decir también que el ciudadano puede acudir a la jurisdicción sin la necesidad de pagar un abogado. Por parte del juzgado se quiso aprovechar el tema de nuevas tecnologías y redes sociales para mantener informado al ciudadano, al usuario de aquí del juzgado, de cómo va el proceso sin necesidad de tener que acercarse. Para eso nos inventamos una fanpage en Facebook, es una red social muy conocida que, de acuerdo a lo que sea, a las encuestas que se han realizado en Casa de Justicia, la mayoría de personas cuenta con una página en Facebook. El día de ayer verifiqué por la página de fanpage mi proceso y el día de hoy me estoy acercando al juzgado a notificar al demandado. El juzgado diariamente está publicando los estados, las actuaciones, donde se pueden verificar las actuaciones del proceso y además se están publicando fotos de los eventos a los que soy invitado, pues para dar a conocer cuál ha sido la gestión del juzgado ante diferentes entes. A través de la página de fanpage puedo revisar el estado de mi proceso que tengo en la Casa de Justicia de la localidad de Kennedy y puedo hacer sugerencias, entonces evito contratiempos y agilizo trámites. El usuario, al tener esta herramienta, va a encontrar que a través de este medio tecnológico puede encontrar la real actuación que se le puede dar en el juzgado. De tal manera, si eventualmente usted encuentra una actuación y no es la misma que corresponde al juzgado, pues usted como ciudadano va a tener las herramientas para demostrarle a la administración que cayó en un error. Es un medio multiplicador exponencial de información a todo el ciudadano que tenga una cuenta en Facebook. Colombia Compra Eficiente es una muestra de cómo se lucha contra la corrupción desde el Estado. Es una plataforma completa en la que está el sistema de contratación estatal y que cualquier colombiano puede consultar. Colombia Compra Eficiente es la Agencia Nacional de Contratación Pública. Es una entidad que creó el presidente Santos en el año 2011, en un decreto del 3 de noviembre del año 2011. Básicamente lo que buscó el presidente Santos fue seguir la línea de muchos países del mundo, que era darle a alguien, a una entidad, a una institución, un papel importante para mirar cómo funciona el sistema de compra pública, mirar cómo nos gastamos la plata de los contribuyentes para comprar bienes, obras y servicios, tanto para el funcionamiento de las entidades del Estado como para ponerlas a disposición de los ciudadanos. ¿Qué hace Colombia Compra Eficiente? Administra algo que hemos llamado en Colombia el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, que está compuesta por una serie de plataformas independientes. La primera es el SECOP, que ha sido llamado el SECOP 1, que empezó a funcionar hace bastantes años, pero que ha mejorado muchísimo en el nivel de publicidad, es decir, en la cantidad de contratos que publican las entidades estatales y en el número de los contratos, digamos, en el valor y en la cantidad de contratos. Pero adicionalmente ha mejorado en la calidad de esa información y eso es un tema que es muy, muy importante. Tenemos otra herramienta que se llama, otra plataforma que se llama el SECOP 2, que busca que todo el proceso de contratación esté en línea. Es decir,
publicamos los documentos, la gente hace observaciones y hace observaciones en línea. Después los interesados presentan sus ofertas en línea sin necesidad de desplazarse ni de sacar copias. Eso obviamente nos va a ayudar muchísimo y nos ayuda en trazabilidad porque sabemos quién ha hecho cada cosa acá y a qué hora, pero adicionalmente porque la persona que está en Medellín y quiere participar de un proceso de contratación en Neiva, pues lo puede hacer sin desplazamientos. La tienda virtual del Estado colombiano es la plataforma que soporta las transacciones derivadas de los acuerdos marco. De tal manera que cuando la entidad estatal va a comprar el servicio no tiene que abrir de nuevo una licitación porque la licitación ya la hizo Colombia Compreficiente, ya tiene unos precios techo de acuerdo con el tipo de servicio y lo que hace es pedirle a todos los proveedores que están en el catálogo, que siempre es bueno pensar que es más de uno en este tipo de acuerdos marco, ellos le contestan, ya la entidad estatal hace clic y le pone ese servicio al proveedor que le ofreció el menor valor. Antes nos podíamos gastar entre 3 meses y 6 meses haciendo un proceso de contratación, de licitación para conectividad. Hoy en día nos gastamos 40 días. Este tipo de herramientas ayudan muchísimo a la transparencia, que es una forma muy importante de combatir la corrupción. Toda la información del sistema de compra pública está en datos abiertos, disponible a todos los ciudadanos que estén interesados en conocerla. Yo los invito a todos a consultar la página web www.colombiacompra.gov.co. Le preguntamos a algunas personas qué opinan sobre tecnología y transparencia, si es quizá la tecnología un excelente aliado para combatir la corrupción, si hacen veeduría a través de redes sociales, si le preguntan a sus mandatarios sus inquietudes a través de sus cuentas de Twitter, por ejemplo, y si estos le responden, pues esto fue lo que nos dijeron. ¿Cómo crees que se puede combatir la corrupción en Colombia? Es bastante difícil pues ahora, pero digamos si el gobierno implementara más programas de educación en donde la gente tuviera la oportunidad de conocer las leyes, de conocer todo lo que pueden hacer para ayudar a combatir la corrupción, creo que sería el mejor método, la educación, y eso es lo que le falta al país. La corrupción en Colombia se combate desde el hogar. Eso es cuestión de la moral desde el nacimiento, en la casa, los buenos ejemplos, las buenas enseñanzas, la buena educación, ahí parte todo. Con educación desde la primera infancia y con ejemplo de los padres. Primero saber los gobernantes que estamos escogiendo, saber qué trayectoria tienen. Se puede combatir si nosotros como ciudadanos somos capaces de tomar mejores decisiones frente a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Todo comienza por nosotros los ciudadanos. Si tomamos más conciencia y si elegimos más críticamente a nuestros gobernantes. ¿Tú crees que por medio de la tecnología se podría combatir la corrupción en Colombia? Sí, últimamente por medio de la tecnología, bien sea celulares, computadores, además las redes sociales ayudan demasiado y es lo que se ha visto últimamente en redes sociales. La corrupción nunca se puede quitar, ya que es parte y pan de cada día de todas las personas. ¿Sabes que existen unas plataformas en internet donde puedes hacerle un seguimiento al Estado y sus licitaciones y sus movimientos? ¿Qué opinas de eso? Esas plataformas sí las conocía, pero desde que no sé, tengo una responsabilidad de los dirigentes, no vamos a sacarle el potencial a esas plataformas. Pues me parece que es chévere. No sé cómo funciona, pero pues es por internet. Es chévere. Me parece muy bien porque todos nos enteraríamos de en qué están invirtiendo, si se ven alzas del dinero en algún proyecto, entonces nos daríamos cuenta de todas esas cosas. Creo que no se les está dando el buen uso porque no todos están informados de lo que pasa. Sí había escuchado pues de que hay esas plataformas y que es fácil ingresar, pero uno como que no le da un buen uso a eso. Cada día con más tecnología, con más conocimiento, pues tenemos que todos accesar a esa información y tener el derecho. Yo pienso que eso, como ciudadanos, el derecho a exigir a nuestros gobernantes qué hacen con el patrimonio de todos. Y ahora veamos en cifras cómo la tecnología es la aliada en la lucha contra la corrupción. Según el último estudio de cultura de uso de TIC en los colombianos para relacionarse con el Estado, realizado en el 2015 por la Dirección de Gobierno en Línea del Ministerio TIC, el 82% de los ciudadanos y el 79% de las empresas se relacionan con el Estado a través de medios electrónicos.
De acuerdo con este estudio, el 48% de las entidades públicas del orden nacional y el 68% del orden territorial utilizaron medios electrónicos en ejercicios de consulta o toma de decisiones realizados por la entidad, con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés. Nuestro país es número uno en Latinoamérica y cuarto en el mundo en datos abiertos entre 122 países, según el Global Open Data Index 2015. Este liderazgo da cuenta del fuerte trabajo que se está haciendo para publicar información que dé cuenta de la transparencia de las instituciones públicas. Las redes sociales se han convertido en un importante instrumento de comunicación y de servicio. En el 2015, por ejemplo, el 15% de los ciudadanos interactuó con las entidades públicas a través de redes sociales y el 14% las usó para quejarse por la atención o servicios ofrecidos por estas. Trabajamos para que las entidades abran su información y garanticen no solo transparencia, sino también la participación y veeduría ciudadana, pues cuando las personas tienen acceso a los datos, pueden conocer de cerca a las entidades y trabajar para que éstas realicen una mejor gestión. Muchos ciudadanos están desarrollando herramientas para hacer más transparentes los procesos públicos y de esta forma aportar su granito de arena. Esta es la historia de Redcatella.com, una plataforma que nos permite dar una mirada a la contratación vigente. Soy Libardo Andrés Castellanos, soy abogado y emprendedor digital. Castella es una herramienta tecnológica que funciona desde Internet para darle visibilidad a los procesos de contratación, para acercar a las personas, ya sean funcionarios, ya sean contratistas o personas que quieran hacer negocios con el Estado o que a lo mejor quieran hacer control social a los proyectos del Estado con los procesos de contratación. Lo que buscamos es crear un espacio, en este caso un espacio virtual, para que todas las personas interesadas en negocios con el Estado o en los proyectos ejecutados por el Estado sean capaces de tener cercanía con estos procesos. Ahora ya viene algo más común para la gente, que son las redes sociales, y Castella es una red con un nicho muy específico, que es para todas las personas o empleados públicos o entidades privadas que le interesa visualizar mucho más la contratación pública. El factor humano juega un poder muy importante en todo lo que tiene que ver con la corrupción. Lo que buscamos a través de esta herramienta es acercar a las personas aún más a los procesos contractuales, generarles mayor visibilidad y de esa manera cerrar de alguna manera la ventana de la corrupción, minimizar las oportunidades. Si las personas participan en los procesos, ya sea como contratistas, como posibles proveedores, pero también participan haciendo control social, haciendo veeduría ciudadana, créeme que la oportunidad de ser corrupto se disminuye. Toda la información de contratos que se genera en Castella es de fuente oficial. Es decir, es la información que el Sistema Electrónico de Contratación Pública, o SECOP, tiene de manera pública. Por lo tanto, esta información es totalmente confiable y está totalmente actualizada. Al conocer Castella, las ventajas que yo vi es que es bastante amigable para cualquier persona, porque él te segmenta completamente, no estás como de pronto desorientado buscando un tipo de contratación que te interese, sino que él mismo te da la herramienta y la posibilidad de segmentar en qué quieres licitar, en qué quieres contratar con el Estado. Castella ha tenido el apoyo del Ministerio de las TIC en varios momentos. Primero a través del programa apps.co. En Medellín fuimos una de las empresas beneficiarias, recibimos mentoría especializada en descubrimiento de negocios, asesoría en marketing, asesoría técnica y además de eso un acompañamiento posterior para el eventual cierre de negocios. Queremos que las personas de Medellín se vinculen realmente con los procesos de contratación, te reitero, no solamente como proveedores, también pueden ser veedores. La contratación es un proceso que nos toca a todos. Y lo que queremos buscar con esta herramienta tecnológica es llegar a ese público, acercarlos a estos procesos, empoderarlos y lograr que estos proyectos sean cada vez más útiles para el desarrollo de las ciudades. Ustedes seguramente han oído hablar de la urna de cristal, pero ¿saben de verdad qué es? Pues aquí les vamos a explicar en qué consiste esta herramienta que tiene como objetivo la transparencia. Urna de Cristal es la herramienta de participación ciudadana del gobierno de Colombia. A través de medios digitales y medios tradicionales, los colombianos pueden acercarse a preguntar, opinar, proponer y dialogar con el gobierno para construir un mejor país.
Los ciudadanos pueden acceder a Urna de Cristal en medios digitales desde www.urnadecristal.gov.co a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Allí pueden suscribirse y recibir mensajes de texto o correos electrónicos sobre los temas que les interesen y que estén abiertos para participar. Los ciudadanos pueden llamar a la línea gratuita 018095-2525 y dejar sus preguntas y propuestas. Y también desde cualquier teléfono celular pueden marcar *159 numeral y participar en los diversos temas del momento. Todo el tiempo Urna de Cristal genera una escucha activa, donde quieren saber qué le interesa al ciudadano y les llevan esas inquietudes a las diferentes entidades de gobierno para abrir nuevas campañas y ejercicios de participación. ¿Cómo hacen esto? A través de tres formas. Primera, campañas pedagógicas. Allí los ciudadanos se pueden informar sobre lo que ofrece el Estado y cómo acceder a ello. Por ejemplo, cómo acceder al subsidio de mi casa y los pasos a seguir para aplicar a una de las becas TEI. Segundo, campañas de consulta. Los ciudadanos pueden votar y priorizar temas para dar elementos a las entidades de gobierno para trabajar o profundizar en diferentes aspectos que nos interesan como ciudadanos. Por ejemplo, priorizamos junto con los ciudadanos los temas para las rendiciones de cuentas. Tercero, campañas de incidencia en política pública. Aquí los ciudadanos pueden dar sus opiniones, propuestas para ayudar a las entidades a tomar decisiones y generar cambios en políticas públicas. Así el gobierno se hace junto a los ciudadanos. Y como es costumbre, esta semana también estuvimos acompañando a nuestro ministro David Luna en su incansable agenda para conectar el país. Estuvimos en Kennedy, acá en la ciudad de Bogotá, también fuimos a Medellín y estuvimos con él en Río Negro. Esta vivienda es parte del proyecto del presidente Santos de vivienda gratis y nosotros nos comprometimos a que cada vivienda recibiría una conexión social, o sea, una conexión que se paga 6.800 pesos mensuales y un computador totalmente gratis que ya lo recibió usted, un computador de última tecnología. Yo simplemente quiero hacerle dos preguntas. ¿Por qué razón la tecnología le ha ayudado a confeccionar una parte muy importante de estos zapatos? Bueno, porque a través de los programas de YouTube yo me voy guiando y la tecnología me ha servido ahora que tengo la oportunidad de tener mi internet acá en la casa. Lo que vamos a hacer en Antioquia es algo histórico. El 29 de abril van a quedar nada más y nada menos que 148 zonas Wi-Fi funcionando. Esta misma tarde prendemos la primera en la ciudad de Medellín. En segundo lugar, con la decisión que se ha tomado hoy, Antioquia queda en 4 niños por computador. Con esta primera tanda, que son nada más y nada menos que un número muy importante, 47.868 equipos, de los cuales ya han llegado 10.000 al territorio, y esperamos que puedan ser utilizados ya no solo por los alumnos, sino también por los profes, sino adicionalmente por las familias. Ponemos en marcha un punto ViveLab, que no es nada distinto a un laboratorio de entrenamiento y de emprendimiento, un laboratorio donde se tendrá la posibilidad no solo de crear, sino de hacer muy importantes negocios. La idea con el punto Vive Digital es que nos facilite la parte de producción del contenido con las luces, las cámaras y la posibilidad de usar el espacio para que el contenido se haga de una manera mejor y más rápida. Y ahora vamos con un top 3 de las mejores tendencias en tecnología. Como ciudadanos debemos tener el deber de denunciar las malas acciones. Por eso los recomendados para hoy son plataformas que le ayudarán a denunciar. Para empezar, les presento Seguridad en Línea, una aplicación y página de internet que lanzó la Alcaldía de Bogotá en el segundo semestre de 2016. A través de esta, los bogotanos y quienes visiten la capital de la República podrán denunciar diferentes hechos delictivos.
Los usuarios podrán hacer seguimiento a sus denuncias y recibir una respuesta a las acciones que adelantan las autoridades para resolver el caso. Esta plataforma, disponible también en página de internet, busca agilizar los procedimientos de las denuncias. Vamos ahora con una aplicación creada por la Policía Nacional de Colombia para combatir los delitos. CAI Virtual es una aplicación liderada por la Oficina de Delitos Cibernéticos de la DIJÍN. La plataforma está en funcionamiento 24 horas al día, los 7 días de la semana, para que el grupo de policías destinado a esto reciba y procese en tiempo real las denuncias y consultas que hacen los ciudadanos. CAI Virtual también le ofrece a los colombianos la opción de consultar desde cómo realizar de forma segura una operación bancaria por internet, denunciar correos electrónicos con amenazas, prevenir hackers, hasta reportar electrónicamente delitos como asaltos y cualquier tipo de robo. El CAI Virtual es una herramienta pionera en Iberoamérica. Y vamos con la tercera recomendación para hoy, muy útil e importante para todos los padres de familia. Se trata de www.teprotejo.org, una página de internet que se ha posicionado como uno de los canales de denuncia más efectivos para reportar contenidos ilegales como el abuso sexual, la explotación sexual comercial y la pornografía infantil y adolescente. Recuerde, hágase amigo de sus hijos en internet y ante cualquier situación extraña, en www.teprotejo.org usted encontrará un aliado. Y hasta aquí mis recomendados de hoy. Nos vemos en 8 días nuevamente en Top Digital. Emprendedores de Colombia, mucha atención porque les cuento que a partir del 20 de febrero comenzamos con los paneles de evaluación de la convocatoria de fase de crecimiento y consolidación de negocios TIC de apps.co en 5 ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali. Para mayor información, consulten las redes de apps.co y del Ministerio TIC. Esta convocatoria acompañará empresas digitales para que lleguen a punto de equilibrio o sean atractivas para inversión. Lo nuevo que tenemos para este año es que las empresas podrán ser seleccionadas para recibir el acompañamiento en cualquier momento y hasta el 14 de julio. Amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita el próximo domingo acá en Vive Digital TV para seguirles contando cómo conectamos al mundo con tecnología. ¡Chao!